Que el Señor les bendiga más. Amén. Es un privilegio estar aquí con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Gloria a Dios, aleluya, que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. It's a privilege to be here with you tonight. Aleluya, thanking God because He has given us this special day. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a hacer una oración. Gloria. Voy a leer primeramente la palabra del Señor. Gloria a Dios, que es lo más importante. Gloria a Dios. En este momento vamos a leer la palabra en Juan 14:1. Gloria a Dios. Si se pueden poner de pies. Gloria a Dios los que puedan. Gloria a Dios. We're going to be reading the word of God in the book of John, chapter 14. Those that can stand, please stand. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios, aleluya, hasta aquí. Gloria a Dios. Aleluya. We read the word of God, John chapter 14, verse 1-6. Which says, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. There is more than enough room in my Father's home. If this were not so, would I have not told you that I am going to prepare a place for you? When everything is ready, I will come and get you, so that you will always be with me where I am, and you know the way to where I am going. No, we don't know, Lord, Thomas said. We have no idea where you are going. So how can we know the way? Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. If you have really known me, you will know who my Father is. From now on, you do know him, and I have seen him. Amén, gloria a Dios. Vamos a elevar una oración al cielo para que Dios tome el control, ¿verdad?, del mensaje, gloria a Dios, y de todo lo que hagamos, gloria a Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, llegar a este hermoso lugar, Señor Padre, para exponer tu preciosa palabra, Señor Jehová Padre, que yo sé, Señor, que va a ser dirigida por tu Santo Espíritu, Padre. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes, Señor Jehová Padre, que de mi boca no salga nada que no sea de la edificación, Padre Jehová, Padre de los oyentes, Señor Padre. Glorifícate en esta hermosa mañana, Señor. Yo te pido, Señor, que tú te lleves todo lo que no es tuyo, Señor. Atamos y reprendemos toda obra del enemigo, Padre. Todo lo que se quiera levantar, Señor, Padre Jehová, aleluya. Oh Espíritu Santo, glorifícate. Que tu presencia fluya de una manera especial, Señor Jehová, Padre. Queremos sentirte, queremos escuchar tu voz, Señor Jehová, Padre. Gracias te damos, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, por cada uno de nosotros y por lo que vas a seguir haciendo, Padre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor, aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, aleluya. Vemos aquí, gloria a Dios, aleluya. En los primeros capítulos, gloria a Dios, que el Señor está anunciando su partida, gloria a Dios, aleluya. A los discípulos, gloria a Dios, que fueron los que caminaron con él, gloria a Dios, aleluya, en el trayecto del camino, gloria a Dios, aleluya. Poderoso tú eres, Jehová, aleluya. Y él les está diciendo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, aleluya, porque él estaba anunciando que él iba a partir, gloria a Dios, que él iba con el Padre, gloria a Dios, aleluya. Praise God, hallelujah. We see here that the Lord Jesus is talking to his disciples, and he's letting the disciples know that he is leaving, but he's telling them, don't let your hearts be troubled. Pero ellos no entendían lo que el Señor quería decir a sus vidas, gloria a Dios. But they didn't understand what the Lord was trying to tell them.
Porque ellos pensaban que el Señor Jesús iba a estar con ellos para siempre. Because they thought that the Lord Jesus was going to be with them forever. Gloria a Dios. Pero el Señor estaba tratando de explicarle, ¿verdad? Gloria a Dios, que Él iba a partir porque Él iba a ser moradas en los cielos. But he was trying to tell them that he was leaving, but he was going to make a place for them in heaven. Él dijo, gloria a Dios, aleluya, voy a preparar moradas. He said, I am going to prepare a place for you. Yo busqué la definición de morada, gloria a Dios, aleluya, y morada quiere decir habitaciones, gloria a Dios, aleluya, o mansiones, gloria a Dios, aleluya. I looked for the word place, and it actually says that is to dwell in or like a mansion. Yo entendí, gloria a Dios, que Él nos va a preparar ese lugar hermoso donde tú y yo vamos a morar en esas mansiones celestiales. I understood that He wants to prepare a mansion, a beautiful place where you and I will be able to dwell with Him. Donde las calles son de oro y el mar de cristal. Where the streets are of gold, where the road is of gold, and the rivers of crystal, or the waters are crystal clear. Gloria a Dios, porque Él lo dice ahí en su palabra, gloria a Dios, y Él tiene promesas para cada uno de nosotros. Because He says it in His word and He has promises for each and every one of us. Y Él estaba explicándole a sus discípulos que era necesario que Él partiera, gloria a Dios. And He was explaining to His disciples that it was necessary for Him to leave. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también estéis. Versículo 3, Juan 14:3. And He says, when everything is ready, I will come and get you, so that you will always be with me where I am. El versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. And verse 4 says, and you know the way to where I am going. Aleluya, gloria a Dios, dice la palabra. Aquí vemos, ¿verdad?, que Él estaba anunciando también su segunda venida, y esa es la venida que nosotros estamos esperando. He was here also announcing His second coming, and that is the coming that we are awaiting. Pero esta vez Él va a venir, no va a venir como vino la primera vez, but He's not going to come the way He came the first time. Sino Él va a venir con todo su poder y con toda su gloria en un cuerpo glorificado. But He is going to be coming in a glorified body with all His power, with all His might. Porque Él lo prometió. Because He promised it. Y por eso nosotros estamos aquí en esta mañana. And that's the reason why we're here this morning. Diciéndole a ustedes que el Señor va a venir por su iglesia. Letting you know that the Lord and He will come for His church. Que tenemos que prepararnos. That we have to prepare ourselves. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Dice aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. En Juan 14, 5, 6 y 7. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios, aleluya. Tomás está diciéndole al Señor, gloria a Dios, Padre, no sabemos el camino. So, in verse 5 and 6, it says, no, we don't know, Lord, Thomas said. We have no idea where you are going, so how can we know the way? But Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Thomas is saying, we don't know. Gloria a Dios. Dice el 7, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conoceréis, y le habéis visto. And Jesus continues on verse 7 saying, if you had really known me, you would know who my Father is. From now on, you do know him and have seen him. Aquí Jesús le está diciendo a Tomás, ciertamente yo soy el camino. So the Lord Jesus is telling Thomas, certainly I am the way. No hay otro camino fuera de mí. There is no other way that is not through me. Gloria a Dios, aleluya. El Señor no dijo que hay otro camino, sino Él es el camino.
The Lord didn't say that there was any other way. He is the only way. Él no está diciendo Pedro es el camino. He's not saying Peter is the way. María es el camino. He's not saying Mary is the way. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no es por nuestro Señor Jesucristo. No one can enter the kingdom of heaven if it's not through our Lord Jesus Christ. No hay nada, nada que pueda suplantar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada fuera de Él. There is nothing, nothing at all that can substitute the presence of our Lord Jesus Christ. There is nothing outside from Him. Él lo dice claro, nadie viene al Padre sino por mí. And He says it clearly, no one can go through to the Father if not through me. Gloria a Dios, aleluya. Yo fui, vamos a ver lo que dice la palabra en Mateo 7, 13 y 14. We're going to see what the word says in Matthew chapter 7, verse 13 and 14. Dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y ancho y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. And it reads, you can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad, and his gate is wide for the many who choose that way. But the gateway to life is very narrow, and the road is difficult, and only a few ever find it. Aquí vemos, gloria a Dios, aleluya, dos puertas. Here we find two gates. Dos caminos. Two paths. Y dos grupos de personas. And two groups of people. Dos puertas. El camino del evangelio y el camino de la religión. Two gateways with two doors, one to the gospel and the other one to the world. Dos grupos de personas, dos caminos. Two ways or two paths. El camino del bien y el camino del mal. The path of good and the path of evil. Y dos grupos de personas. And two groups of people. Los que aceptan al Señor a Jesucristo. Those that accept Jesus, y los que no lo aceptan, and those who do not accept Jesus. Pero nosotros sabemos que la puerta estrecha conduce al reino de Dios. But we know that the narrow door or the narrow gateway introduces you to heaven. Y pocos son los que entran. And only a few enter. La puerta ancha conduce a la perdición. The narrow gate is broad and it leads you to hell. For you to perish. No al cielo, sino al infierno. Not to heaven, but to hell. Gloria a Dios, aleluya. Praise the Lord. Hay camino, dice Proverbio 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. The Bible says in Proverbs chapter 7 that there are ways that look straight to men, but their end is of perish. Por eso es que nosotros tenemos que escoger el verdadero camino. That's why we have to choose the right path. El camino del evangelio, el camino del Señor Jesucristo. The way or the road of life of Jesus Christ. A través de Jesucristo es que nosotros vamos a poder entrar al reino de los cielos. Through Jesus Christ is the way that we'll be able to enter the kingdom of heaven. Vamos a ver lo que dice Juan 14:23. Let's see what John 14:23 says. Respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesus replied, all who love me will do what I say. My Father will love them, and we will come and make our home with each of them. Gloria a Dios, aleluya. Praise God. A través de Jesucristo, como estaba diciendo, es el único camino correcto para entrar a la salvación. So as I was saying, the only true way to enter is through Jesus Christ. Vamos a ver vida eterna. We're going to have eternal life. Él se fue a preparar lugar. He went to prepare a place. Para cada uno de nosotros. For each and every one of us. Gloria a Dios, aleluya. Praise God. Tal vez tú sientas que la vida ya no tiene sentido. Maybe you feel that life doesn't make sense anymore. Tal vez te sientas solo. Maybe you feel lonely.
Te sientas triste. Maybe you feel sad. Te sientas abatido. Maybe you feel tired. Pero el Señor te dice. But the Lord tells you. Que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Él te recogerá. That even if your mother or your father may forsake you, He will pick you up with all. Él es el único. He's the only one. Que puede. Who can. Sanar tus heridas. Heal your suffering. Él es el único que puede salvarte. He's the only one that can save you. Darte vida eterna. He can give you eternal life. Él es maravilloso. He's wonderful. Cuando él venga, when he comes, todo esto pasará. Everything will pass. Busqué Apocalipsis 21:45 y dice. In Revelation chapter 21 says. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas pasarán. Apocalipsis. Well, let me just stop every tear, and there will be no more pain, no more suffering. Praise the Lord, and all things will pass. Aleluya, gloria a Dios. Como iba diciendo, ya el Señor Jesucristo tiene un plan para cada uno de nosotros. As I was saying, Jesus has a plan for each and every one of us. Es un plan maravilloso. It's a wonderful plan. Él viene para llevarnos al cielo. He's coming to bring us to heaven. Donde no habrá más llanto ni más dolor. Where there will be no more tears and no more crying. Gloria a Dios, aleluya. Praise God. Alabado sea tu nombre. Praise the Lord. Ese día majestuoso, ese día especial donde recibiremos la recompensa de nuestras vidas. That great day when we will receive the rewards of our life. Mientras tanto enfoquémonos en ser cada día más semejantes a Él. In the meantime, let's try to make an effort to focus and become more and more like Him. Que siempre nuestro corazón se conserve bondadoso y dispuesto. That our heart will always persevere with humbleness and kindness. A brindar amor a quien tanto lo necesita. To give love to those who need it. Tenemos que vencer las pruebas. We have to overcome the trials que se presentan en nuestra vida. That present in our lives. Para poder recibir la corona de la vida que está reservada para cada uno de nosotros. So we can receive the crown of life that is reserved for each and every one of us. Aleluya, gloria a Dios, porque esto ya, estas cosas ya pasarán. Because all this will pass. Tenemos que seguir adelante. We have to continue moving forward. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Praise the Lord.